Hola a todos. Para que no me conozcáis, soy Miguel Corral del diario digital lasarribesaldía.es. Os traigo aquí un pequeño vídeo sobre la pesca del barbo a mosca. Hace unos días aprovechábamos una importante eclosión que había en la zona de las Arribes de Hormiga de Ala y nos trasladamos hasta Bellarino de los Aires, concretamente hasta el paraje de Ambas Aguas, lugar donde el Tormes entrega sus aguas al Duero. Desgraciadamente ese día no tuvimos demasiada fortuna. En primer lugar, parece que al haber mucha corriente por el turbinado de la presa de Emposta, pues los barbos no se habían cebado a la Hormiga de Ala, y nos dedicamos a recorrer un poco el Tormes, que en este momento, aunque sea a mediados de septiembre, está precioso. Posteriormente aprovechábamos, bueno, pues la jornada del domingo del pasado 19 de septiembre para trasladarnos otra vez a este punto, aprovechando que los sábados y domingos pues la presa de Emposta no turbina y se producen unas tablas muy buenas para la pesca mosca en el río Duero. Creo que os va a gustar el vídeo. Tuvimos una jornada, bueno, increíble, aunque fueron pocas horas porque tampoco disponemos de mucho más. Espero que os guste. Nos encontramos en el paraje de Ambas Aguas, en Villarino de los Aires, el lugar donde el Tormes entrega sus aguas al río Duero. Hoy es 17 de septiembre y nos disponemos a disfrutar de una jornada de pesca mosca de barbo, después de que hace unos días hubiera una importante eclosión de hormigas de ala. Esperamos que aquí también hayan caído y podamos disfrutar de esta pesca. Hasta luego a todos. Nada, pues está subiendo el río bastante, o sea que vamos, tenemos que salir de aquí porque coge mucha agua y no se puede pescar. Estamos en la desembocadura del Tormes, aquí a la derecha, con el Duero enfrente, y vemos la crecida que lleva, pues porque la central de Emposta que está al fondo pues está turbinando con las dos máquinas a tope, y nos hemos tenido que salir del río porque es imposible pescar a mosca con tanta agua.
mucha corriente. Estamos en el Tormes. En el mes de septiembre tenga este agua, bueno, pues es de agradecer para los peces especialmente. Vamos a subir hasta esas tablas a ver si se ve algún barbo. Bueno, pues a falta de peces nos conformaremos con el paseo. Este paisaje del Tormes desde el mismo cauce. Estas corrientes en la primavera pues suelen ser buenas. Cuando empiezan a remontar. En esta ocasión no lo he traído, pero no viene mal un bastón de varero porque hay mucha piedra, el firme está muy irregular y puedes pegar un tropezón. Imprescindible las botas con suela de fieltro y clavos. Thank you.
que se ha cortado el río. ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Ya es hora! ¡Buah! ¡Se soltó! ¡Increíble! Vale, nos vamos a llevar la mosca. Claro que se la ha llevado. Se la ha llevado desde debajo. Hemos reciclado una que teníamos por ahí. A ver si podemos hacer algo. Que se soltó, pero ¿qué pasa? La avispilla es mortífera. No se ve que no lo hemos vivido. Vamos, este es más grande. ¡Buah! Se soltó. Lo sabía yo. Este era más grande. Dios. Se habrá roto el pedal. Tenía el carrete sin freno casi y ese ha sido el error. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Ahora la avispilla es que es automática, es increíble. Bueno, pues yo creo que lo conseguimos. Todavía se resiste. Pues, un barbete majo. Intenta frotarse con las piedras.
final se soltará. Pequeño. A ver, vamos a coger la sacadera porque... Venga, vamos. Esto es lo que ha dado esta jornada de pesca el 19 de septiembre. Hemos tenido cuatro picadas y de las cuatro solamente hemos podido sacar un barbo.